Bueno, aquí tenemos una panoplia o un mostrador en donde se ve la producción de aiscoras, de hachas que hace José Ramón Jauregui, que es la tercera generación de aiscoraguilles en Urnieta. Hay diversos tipos de hachas y algunas de ellas son de técnica antigua, como por ejemplo esta. Esta es una hacha hecha... Con dos piezas, una pletina envolvente y una, y una pieza en cuña que está soldada a la calda. Estas otras son ya de acero, todas de una pieza, pero ya con la marca, con la marca moderna de Urnieta. Esta es un hacha de corte normal, tiene dos kilos y medio de, de peso y un mango, como casi siempre. Actualmente, porque antes solían ser mangos de fresno, pero actualmente las hacen con madera de haya. Estas son hachas de las de desbrozar, de esas que suelen llevar los baserritarras metidas en, la, en el guerrico. Esta otra es la, el hacha de, com, de competición, que le llaman hacha canadiense y que también la usan los leñadores en Australia, una hacha de mucho peso. Estas otras pequeñas... Esta, esta y esta son hachas de carnicero, para trocear, para romper hueso, y estas son de acero y estas es de acero inoxidable y con mango de plástico. Pero después pues, hay también que decir que hay dos tipos de hacha. El hacha de tipo vasco o el llamado hacha navarra, que es esta, en la cara, en lo que es el cuerpo del, del hacha, es abombado. Es abombado, no sé si se ve. Y otra de las cosas es que el filo, el filo es redondeado, muy redondeado, pero los, los bordes no están terminados, eh, afilados, sino que están romos, están romos, frente a las hachas de tipo vizcaíno, que el balanceo es muchísimo menor. Es muchísimo menor porque es casi plano. Y aquí, el, aunque también tiene una pequeña curvatura, los extremos, estos extremos están afilados. Esta, esta, que es otra vez, es una chabasca, pues tiene esto muy curvo, un lomo muy fuerte, una cabeza, un lomo muy fuerte, y es mucho más, eh, más ancha en boca que lo que es la, la cabeza donde está enmangada, pero no, tan, no tanta diferencia como la que tiene esta, que es mucho más estrecho esto que la boca. ¿Eh? Bueno. Otra cosa también interesante a, a reseñar es el tipo, el tipo de mango. El mango tiene una forma ergonómica, tiene una forma ergonómica con esta especie de rabo curvo que sirve para evitar que se le resbale el, el hacha. ala izkolari que está trabajando o al baserritarra que está trabajando haciendo leña para el fogón en, en casa. Esto es así, en general, los tipos de hachas que hay. Aldaketa izan da sekulakua, lehen le, le, le izan ziren baizkorak ba, aiz, arriskuak eta gaurko egunean e, dira ba forjatuak eta gero zorroztutakoak. Está la cual está Bueno, aquí estamos delante de un yunque y encima de ello ha puesto José Ramón una serie de hachas en una especie de serie tipológica y evolutiva. Esta hacha, que se llama Iyarria Izcora... porque tiene forma de media luna, es la que utilizaban... Normalmente los icazquiñas, los carboneros. Esta es una hacha muy antigua. Esta tiene más de 100 años. está hecha en tres piezas. es también de boca redondeada. Pero aquí viene la evolución real de cómo se hacían las hachas antiguamente. El sistema más antiguo de hacer hachas es este que os voy a mostrar. Aquí tenemos tres piezas una pieza que es de acero, una pletina que forma el ojo y una cuña, una cuña que está entre las dos pletinas. Esto es de una época en que había una falta, una falta terrible, terrible de acero. El acero era un producto caro y era difícil de encontrar y por ello ponían muy poca cantidad de acero. Cuando yo empezó a ser más corriente la posibilidad de obtener acero, se logró hacer hachas cogiendo una pieza de acero, una pieza de acero que es esta, ¿eh? esta envuelta en una pletina de, de hierro, con lo cual se evitaba un proceso, aquí son tres. Después vino un sistema de hacer acero fundido, y esto ya no lo hacían aquí, sino que lo hacían, la pieza esta, se la hacían... En Legazpia, en Patricio Echeverría. Y posteriormente vino esta otra, que también es de acero fundido, tiene la marca hecha ya en la fundición, su ojo preparado, pero José Ramón tiene que trabajar haciendo forja en toda la parte de lo que va a ser el filo. Hay que forjar, hay que forjar toda esta parte para luego. Templar y luego afilar y luego pulir. O sea que no es solamente la fundición de la pieza que viene ya hecha, sino que hay que trabajar en el yunque. Pero ya todo es de una sola pieza. O sea, aquí en estos dos casos tenemos una sola pieza, aquí dos piezas y anteriormente tres piezas. Esta es la forma más antigua y tradicional. A veces yo suelo decir que entre estas hachas y las hachas de piedra prehistóricas hay 3.000 años, yo suelo decir que hay 3 kilómetros, porque sí. aquí en Urnieta tenemos unas cuevas, las Está cuevas Marisulo. de Marizulo, ¿Eh? efectivamente, Marisulo. Sí. y allí se encontraron unas hachas. Se hace curioso ¿no? que, que en Urnieta, pues, eh, después de 3.000 años... ...se sigan fabricando... ...yo creo que esas no las fabricaron en Urnieta... ...pero se encontraron en Urnieta ¿no?... ...y estas sí que se han fabricado en Urnieta... ...es como una curiosidad ¿no?... ...pues que queda dentro un poco de... ...a mí me da pie José Ramón... ...a, a poder hacer un excursus sobre este tema... ...que para mí me parece apasionante... ...habida cuenta de que el mismo nombre... ...de Aizcora... ...tiene en su raíz Aiz... ...que es peña, roca, piedra... Que parece indicarnos que esta herramienta, ya en su origen, era de piedra y que ha sido transmitida a nuestros días, pero transformándose el material bronce y después hierro y acero, que es como lo conocemos. Pero se sigue llamando Aizcora. José Miguel de Barandiarán, en la cueva de Zabalaitz, excavando en la boca de entrada, se encontró. Con que había un hacha colocada verticalmente, esta era de bronce, porque es un elemento talismán o amuleto contra o protector contra el rayo. Los carboneros que estaban en cuadrillas por los montes cuando había tormenta y cuando caían rayos y, y, y relámpagos y truenos, el pastor colocaba la izcora con el filo vertical. Como elemento protector contra, contra el rayo. Tú, José Ramón, sabrás todos los constructores de, sí. de hachas que ha habido. ¿no? Sí. Ya, yo, por ejemplo, de, de los que conozco, por ejemplo, te puedo decir, eh, los más antiguos que conozco estaban los hermanos Achúcarro, que eran de Regil que tenían la curiosidad que además de fabricar hachas eran aizcolaris, cosa es muy curiosa, ¿no? no he conocido otros. Luego, aparte de esos, eh, estaban los hermanos Iturbe de Ezquioga, eran dos hermanos que habían trabajado ellos, habían aprendido el oficio en, una, en un fabricante, en un herrero de Zumárraga, y luego se pusieron ellos por su cuenta. En Santa Lucía. En Santa Lucía, efectivamente. Y luego estaban en Leiza. Leiza ha sido un sitio también donde se fabricaban hachas. Y había dos, o me han dicho que hasta tres, eh, fabricantes eh, de hachas. Yo he conocido a dos. Uno era los Herbiti, famosos Herbitis que esos ya venían de anteriores generaciones. Varios hermanos, varios hermanos. Exactamente. <laughs> y entonces, pues eh, ellos fabricaban hachas. Y luego había otro que era Pelurena, que también fabricó durante un tiempo y ya dejó de fabricar. Y los últimos que dejaron de fabricar en concreto fueron los hermanos Iturbe. Y luego estaban. Ya no en plan artesano, pero unos fabricantes y fabricaban muy buenas hachas, a los cuales sí que les he conocido, era Honreita. Eh, sí, pero eso a principios de siglo. Sí, pero hasta hace, poco, hasta sí, hace sí, muy sí, poco sí, tiempo sí, los he conocido sí, yo sí. y no hacían en dos piezas, pero muy buenas hachas vendían en toda España. La marca era REO. Sí. Y eran unas hachas muy buenas, por cierto. ¿Eh? Y luego ya, pues, yo el último ya, porque ya... <laughs> Por detrás, mi hijo me parece que va a decir que no, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Para hacer carpintería de Ribera se ha venido utilizando a lo largo de siglos, para más, de, más de 600 años utilizando eh, aiscoras de, 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 de hierro y con acero, con filo, y para, para eso, para escuadrillas de, de vigas y de, y de material de construcción de caseríos. Nuestros caseríos son de estructura de madera. entramaus de madera que todo eso había que trabajarlo con hacha. Con hacha. Con hacha. Bueno, hemen dauzkagu bi aizkora, ok apustu aizkora dira. Ikusten dezue desberdina dira. Hemen daukatena euskala aizkora, ilargiko haua daukana eta denbora gutxi arte hemen euskal herrin da da erabiltzesan aizkora da, eh? Eta beste hau da, beste aizkora oain erabiltzen dana. Modeloa aizkora kanadientzea da, eta bueno, desberdina da, ikusi dezute, honek ez da beste hilargia aizkora, eta begizulua txikigua da, eta honek hemen dauka karga, besteak burua hundigua. Bale? Hombre, kaixo, Enrique? Kaixo, nire Haber. A ber. Zer da, balda. Proba txiki atin inberde baixkoakin. Hau, lengoko aizkora? Hai? hemen euskal eskora eta hau kanadienzea, bai? Vale? Bai, bai. A ver, korte bat ematezun, bate a ver semoz dijo joaztin, bai? Vale? Horta, igoz uh, e, egau, lehen naizio egin beharko gure ganean. Bueno, a ver semoz jutean. Bueno, Bueno, vamos? Vamos deixar pronto diferentzia hau hobea da, berriotako, Baina aure osona hona osona. Kompetiziorako hona. ongi zorroztu, eh? Oso ongi zorroztu behar da. hau, segidek hona behar da, izkoak. Da, eh... Andrea, zelako behar da. Mimo da aizkoa aizkoa aizko asko ditu. Asko, da eurko lasek denak ez dira adarrak ez deurre gorra baldin bada argi behar da. Gainekoan aizko hau du zurratzen da. Da tamainia hartu hartzaio nola man golpea zealdetatik eta gauza asko lehen olo gaizkoak nipadu getetzen oain dela iruritu irurte hor zitu gaizkora bai da nek urdune bakin nuen emeletzi urteken eh, kanar 1.40 gara gertako rekorra hau ezen hemen zen urte jo da. oain dela iruritu irurte Ba, oain berrez, hemen pipi jotamen gau daia. A ber, oain, eh, ingo duguna da aizkor hau berotuko dut, eh, eta egingo dugu alde batian biuña eta bestian gogorra, bale? hemen dugu aizkora, berotu dugu eta egingo dugu danian oztu, bai, berdin-berdin, lehen egin dugun bezala. Baina, guain egingo duguna da gauza bat. Hemen, iskin batian, egingo dugu gehi oztuko dugu, eh? ez diogu berotzen uste, utziko. Eh? Orduan, hemen gertatukoana da, hau ba, oso gorra gehatuko da. Hau adibidez alderantziz, Egin dugu berotasuna utzi diogu joaten, eh? berotzen, 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 eh? ta hor intzaigu bihundu, bai? Orduan, ikusiko dezute, nik hartzen balimet, hemen gogorra eman diogu, ba, ikusi dezute nola puskatzen dan, enkambio, hemen bihuna utzi dugu, eta hemen egiten dana da, okertu, eh? hau? Orduan, ez du behar, ez hau bi okerra dago eta ez busketa bota. Behar du, lehen eakutzi zuten bezala, segun sekolore kolore hor oztu eta hor gehatzen da. Hau oso errexa da, baina arriskua daka, ez dakinak eh, kontu behar du. Nik entzuna daukat, nik ez dute zautu, baina eh, Toledon eta Zableak eta egiten zuten, eta horrin gortasuna emateko, ba, e, ba, igual e, mendi bat eta han zegon e, lur berezi bat eta han sartze zuten hango karbono hartzezun baita ere e, adibidez e, beian dadarra e, badakizute hori karbono asko dauka ordun horrekin burnia egonian pasatzen zioten eta behaile kontuatze ziren gortasuna gehiago hartze zutela e? Karo, geoaltzairuk eta asko aldatu dira, Eh, zergatik, segun ze altzairu, ze karbono, ze kantiade daukan gexio gutxixio, ja altzairua desberdina dira. Hemen asko itzein dugu koloriari buruz, vale, oso importantea dela, baina gauz hori oso zaila da ikusten, oso zaila da, ez bali mazu mundu hortan eta ondo ikusten. Bueno, guain egingo dugu, hau hartuko dut, egingo dut berotu, eta lehen tenplea egin dugun bezala, egingo dut oztu eta ikusiko dugu, geho ez dute bat ikutsuko, baina ikusiko dezute atzeko berotasunak nola joango dan pixkanaka, pixkanaka, eta hemen e, kolore gama desberdinak izango dira. E, urdina azkenekoa izango da. Urdina, ja, berotasuna, ja, reben ja, ja da, irureun gradu, e, eta ja, biun ja gehatuko litzake, baina utzikoet zuek ikusi dezazuten. Hasik egingo dut, aizkora oprestatu edaukat, eta egingo dugu templea eman. koloreana oso importantea da, baina kontu neuki behar da ere bai aizkoran loritasuna. Eh? Aizkora mia balima eta gogorra ematen balima zaio, puskatzeko arriskua dauka. Ordun gogorra eman behar balima da, egurra gogorra dalako, aizkora ere lorigua neuki e behar da. Beti kontu neuki behar da, gortasuna eta loritasuna, biak oso importantia dira, aizkoranak. Eh? Bueno, hemen berotu dugu. Ikusteko aina, orduan egingo du tostu eh? danian, ikusten dezue. Eta eh? eh? guain, egingo dut dena da garbitu. Bai? Guain ikusiko dezue, beiz, ikuste dezue hemen txurila dago, gorgorra, eta hemen urdina, horrek ze esan nahi du, hor beroa dagola. Ikusten dezue pixkanaka, pixkanaka, noa di joan, eh? noa di juan, pixkanaka, nun, hotza dago eta mea, eh? ikusten dezue. Hemen lentsio, hemen, hemen oain dikan ez dator, hemen gexio berotu Ikusi zue ja urdina, nola, eh? marroi tankerakoa, hemen adibidez gogorra dago, ez da etorri. Eh, urdina, eh? hemen berreun, ja laizter irureun gradu. Eh? hemen hau ja oso biuna dago, oso biuna, eh? urdina. Hemen adibidez, hau puzkatu ingolitzake, litzake, hau gogorra dago, baina behi da nola datorren hemen ere. Piskanaka, piskanaka kolorea, eh? urdintzen, urdintzen, hemen leheno etorri da, hemen izan leike gutxi oztutelako, ogei oberotu etelako. Baina ikusi zuen. Eh? Hau ingo litzake okertu, hau izango litzake ja nahikoa pixkalentzioa, ja, hemen oztu inbiarko litzake, eh? ondo ateatzeko. Uzten balimet berotzen, 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 egingo da bihundu eta gero okertu ingo litzake. Eh? Baina ikuste zute, eh? koloreak, eh? Beiz? hau ja da, hor tabla da, daukazue, ja irureun, ja pasata. Hemen oan dikan ez da irureunea iritsi, hor egongo da, berreunda berrogeita mar inguru hortan. Eh? Ikusi zuen. Eh? Hau oso importantea da, jakiteko. Hau oso zaila da ikusten, baina hemen argi ikusten da nola di joan. Honek eh? ba, ez luke balioko, ni aizkor honekin lanea jungo banitzake, ba egingo litzake okertu.